El pasado 4 y 5 de noviembre del año pasadito, tuve el chance de que Emilio e Iyu me invitaran a hacer un ascenso al cofre de Perote, al Gran Naucalpantépetl. Y fue de esta manera que llegamos al Ejido del Conejo, desde donde emprendimos un divertido y ameno ascenso en camioneta con la banda de allá. Nos trepamos todos a la troca y a regañadientes, pero llegamos. Ya Buenos Iyu días. contará su respectivo testimonio del asunto. Pero bueno, el chiste es que sí logramos llegar a la cima para que chequen este pinche splendor. Sí, debo mencionar que la neta no todos llegamos hasta la peña, muchos se quedaron en la parte de abajo, en donde están las instalaciones de las antenas repetidoras de las televisoras estas nacionales. Pero bueno, casi cargando a Iyu, llegamos y bueno, pudimos admirar este asunto que es como el dominio de todo lo que es el valle de el altiplano central, y allá donde se ven las nubes, pues debería estar Jalapa. Abajo está Jalapa, pues. Sí, pues ya de regreso, pues nos echamos un taco ahí tranquilón en un descansito del Me descenso. patrocinado lo que es fresco, fresco. No, hombre. Nosotros también trajimos chilitos, pero si no, ahí se los quedan. Aquí es un chile relleno, casi no, ¿ah? Sí. Están grandes. Oh, mira, no vas, Pachi. Hasta que se acabe. Mírala, si no le estamos encanando, si no. Ahí está, tomale un molón de tomate y ya está. Pasó bien rápido. ¿Qué onda, mi estimado Abraham? Estamos en el cofre. Con los amigos del conejo. La pura vida. Y quiten ahí, se está quemando el plástico. Hay que quitar la carne. De veras, no les digo. No, nada más que se entiende. Si me van a estar aplastando. ¿Por qué no la sentí? Mira, ya le ya supo ser. ¡Ah! ¡Y pa! ¡Pa! Hagan olas, hagan olas, hay agua. Bueno, una de las pinches delicias culinarias fue que pudimos encontrar unos hongos silvestres en el camino que se llaman panzas, o así le dicen ahí la flota. Y bueno, los echamos ahí medio tasajeados, ahora sí que de la pancita a las brasas, al comal, y pues pura carne, can, la neta. Entonces ya al día siguiente, la neta de una man de después de un ascenso ahí como medio ajetreado, nos dimos el chance de ir a conocer unas lagunas que están allá como al rumbo de Alchichica, entre los límites entre el estado de Puebla y Veracruz. Esta es la laguna de Quechulac. De un lado está precisamente el pueblito de Quechulac y del otro lado está Xaltepec. Uno pertenece a Puebla y el otro a Veracruz. Ahí mi compa Iyu y yo, ahí va, corriendo chamaco. Bajamos y caminamos pues gran parte de la laguna, como que habrá sido como un poco más de dos tercios o la micha, y nos encontramos esto. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, encontramos un nopal con grana cochinilla, se las voy a enseñar para que todo el mundo lo vea y lo conozca. Vamos aquí a donde hay luz. ¿Vieron el Wow, colorcito? ¿Le sale? Miren nomás qué chulada. la neta sí.
felizmente terminamos nuestro recorrido en la laguna de La Bonita, La Preciosa, perdón, le llaman, o la Laguna de las Minas, que es una que tiene unos colores azules turquesas muy chingones. Sorprendentemente había oleaje por el viento que había en el lugar. Ahí se ven, banda.